¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio sin censura. Es miércoles, hay información diversa, entre otras cosas, todavía pues está sin definición el caso de la escritora Brenda Lozano, que asumió como agregada cultural de México en España y que hay que decir, bueno, pues no ha renunciado, pero ya renunció su jefe directo. Entonces, bueno, es un caos lo que está pasando en ese asunto. Vamos a revisar, por cierto, algo de lo que he escrito en las redes sociales a propósito del tema, porque sostengo que insultas al presidente y te dan un puesto diplomático para ganar igual o más que el presidente de la República. Así que bienvenidos a México, pues sin duda un país surrealista. Y también he comentado, he escrito que pues el director ejecutivo de la diplomacia cultural, Enrique Márquez, ha presentado su renuncia ante el canciller Marcelo Ebrard. Es quien decidió remover en su momento este hombre Márquez al escritor Jorge F. Fernández, Jorge F. Hernández, y quien también nombró en su lugar a la escritora Brenda Lozano. Entonces ya renunció el jefe de la diplomacia cultural. Lo lógico es que Brenda Lozano dejara su puesto porque es quien la llevó ahí, pero bueno, por lo pronto no se ha manifestado, no ha dicho nada. Obviamente el caso ha sido un caso que ha afectado a la imagen del propio Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Y llegó el asunto a la mañanera, le preguntaron